Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de las vírgenes. Y redención, pues
La mañana, Señor, haz escuchar tu oración. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está abierto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti, me goce de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Desde toda Jerusalén cosas buenas, todos los que lo amáis. Alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis fruto. A su mente seréis alimentados y os saciaréis de sus consuelos.
Nuestro Dios merece alabanza, alma gloriosa. Alabar al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúna los deportados de Israel. De la carta de San Pablo a los Romanos, los padecimientos de esta vida presente, tengo por cierto que no son nada en comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque las criaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió, y abrigan la esperanza de quedar ellas, a su vez, libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. Velando medito en ti.
el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David. Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú que eres nuestra vida, escúchanos. Tú que en Cristo renovaste al hombre creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú que eres nuestra vida, escúchanos. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes y a todos la gracia y la salvación. Tú que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ni del mal. Señor Todopoderoso, que quisiste que Santa Teresa de Ávila, bajo el impulso del Espíritu Santo, manifestara a tu Iglesia el camino de la perfección, haz que encontremos en sus escritos nuestro alimento y que encendamos con ellos en nosotros el deseo de una verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Reverencia.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, esta Santa Misa la estamos ofreciendo por el señor obispo Alfredo Torres Romero, difunto en su vigésimo aniversario. Pidamos al Señor por su eterno descanso. También pidamos al Señor por todos los señores obispos, unidos con el Papa en sínodo, en favor de las familias, en favor de nuestras familias. Pidamos al Señor por la paz de nuestra patria en el mundo entero. Y también pedimos a Dios por nuestros bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo, vivos y difuntos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hermanos, hoy hacemos memoria de una gran santa, Santa Teresa de Jesús, y hablaremos después. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado ahora independientemente de la ley. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creen en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevado a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre, por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer, en el tiempo actual,
que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios, que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. Con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo,
dijo Jesús a los fariseos y doctores de la ley: «Hay de ustedes que le construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con eso dan a entender de que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar». Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. «Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús les dice a los fariseos y doctores de la ley: la sabiduría de Dios les mandará profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán. Esta es la historia del hombre y también de la iglesia. Y aquí se incluye a Jesucristo nuestro Señor. Pero la iglesia canta: bendito pecado que nos ha traído tal Redentor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Todos los hombres hemos pecado contra el Señor. Estamos privados de esa gracia de Dios. Sin embargo, Dios misericordiosamente no nos ha abandonado. Nos ha prometido un Redentor y nos lo da. Es Jesucristo nuestro Señor. Tanto ama Dios al hombre que nos entrega a su Hijo Jesucristo nuestro Señor, para que todo el que cree en Él tenga la vida eterna. Y profundizando un poquito más las palabras de Dios nuestro Señor a través de labios de San Juan Evangelista: hijitos, amémonos unos a otros, porque todo el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, no nos engañemos, ni tratemos de engañar a Dios, porque no lo lograremos.
Dios nos conoce perfectamente. Y la manifestación de su amor es que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Una vez más, escuchamos de creer en Jesús para tener la vida eterna. Por eso nos dice San Pablo en la primera lectura, el cumplimiento de la ley de Moisés no nos da la salvación, sino la gracia de Dios por la virtud de Jesucristo nuestro Señor, por su muerte y por su resurrección. Esta es nuestra fe, y esta es la fe que nos salva a nosotros, Jesucristo nuestro Señor. La fe es un don, es una gracia de Dios. Igualmente nuestra salvación es una gracia de Dios. No la compramos con nada, no la conseguimos con nada. Es una respuesta a esta fe que tenemos nosotros en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Por eso nos amamos unos a otros. Por eso buscamos la paz, la justicia, la misericordia. Pero conviene que aquí cada uno de nosotros nos examinemos y de veras veamos si amamos al hermano sinceramente. Si realmente nosotros buscamos ser misericordiosos con nuestros hermanos. Si buscamos realmente la justicia o nos buscamos a nosotros mismos. Si realmente estamos dispuestos a entregarnos. Si somos conscientes de que Dios nos ama a nosotros. Y si somos conscientes, podremos amar a nuestros hermanos. Pero de veras somos conscientes que en cada circunstancia de nuestra vida, Dios muestra su amor. En la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en el triunfo y en la caída. Dios nos ama. Somos conscientes de esto. Lo aceptamos de corazón. La Santísima Virgen María de Guadalupe nos ha entregado a su Hijo, nos ha evangelizado con su amor, con la belleza, con la ternura, así nos ha evangelizado, para que también nosotros podamos evangelizar de la misma manera a nuestros hermanos, con amor, con ternura, con misericordia, con perdón. De veras, estamos evangelizados, de veras podemos evangelizar a nuestros hermanos, es posible que sí, sin embargo recordemos que esto es tarea de todos los días, hasta el último día de nuestra vida. Hasta el último día de nuestra vida seremos pecadores y santos al mismo tiempo. Pecadores por nuestros pecados, pero salvados por la gracia de Dios, con la virtud de Jesucristo nuestro Señor. Y también con el poder del Espíritu Santo. Hoy celebramos una gran fiesta, la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Nació en España, en 1515. Sus padres, realmente unos padres buenos cristianos, entró al convento con las carmelitas, de la orden de los carmelitas, y fue una gran reformadora. Construyó muchos conventos, recorrió casi toda España o toda España. Buscó e hizo la reforma de la orden, pero en ella también de la iglesia. Carmelitas descalzos. Con esto de descalzo nos dice todo.
Buscaban la pobreza, la humildad, la sencillez, el servicio, la generosidad, como lo hizo ella precisamente. ¿Y cuál fue su fuerza? ¿Cuál fue? Precisamente el amor a Jesucristo nuestro Señor. El amor a la Iglesia. Doctora de la Iglesia, la primera doctora de la Iglesia. Así lo declaró el Papa Pablo VI en 1970. Pero, ¿cuál fue su espiritualidad? Muy hermosa. Es que creo que, que debe ser para todo cristiano, para todo cristiano. Dice ella, mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Se consagra totalmente a Dios. Lo único que busca es a Dios, precisamente, su amado. Y por eso puedes repetir estas palabras, muero porque no muero, porque ansía, quiere vivir con Dios, pero sabe que aquí también en la tierra se vive ese amor de Dios. Por eso dice, en la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad. Qué gran enseñanza para todos nosotros. Y precisamente esto es lo que nos sigue evangelizando San Juan Evangelista. El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Se habla precisamente como una anécdota de que él al final de su vida predicaba solamente esto. Le decían, ya, cámbiale. Háblanos de otra cosa. Pero si realmente amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, podremos realmente ser honestos, congruentes, buscar la verdadera santidad. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé la gracia de que nuestra vida de veras sea Dios, mi amor, mi vida. Pidamos, hermanos, al Señor que su Espíritu ore en nosotros y con nosotros. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos y presbíteros, religiosos y religiosas, y laicos, reunidos en el Sínodo Episcopal, para que Dios se digne visitarlos con su gracia, iluminarlos con su espíritu y revestirlos de su fuerza, para que puedan encontrar una respuesta adecuada a las necesidades pastorales de las familias de nuestros tiempos. Oremos. Para que el Señor guarde a su Iglesia y salve a su pueblo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que dé cosechas abundantes a los agricultores y acompañe a los que están de viaje, oremos. Padre, escúchanos. Para que visite a los agonizantes y cuide de los que sufren, oremos. Padre, escúchanos. Para que nos infunda deseos de vivir sanamente y sacie nuestro afán por mejorar, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos dé hoy fuerza en nuestro trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestro día. Oremos. Padre, escúchanos. Por el señor obispo Alfredo Torres Romero, difunto, en su 20 aniversario. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos los cristianos, imitando a Santa Teresa de Jesús,
busquen la inteligencia de la fe con amor, piedad y deseo sincero de seguir las enseñanzas de la sabiduría divina. Oremos. Padre, escucha. Todo esto, Padre, y por las intenciones que tú bien conoces, te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos y por amor al reino de los cielos, se consagraron a Cristo. Celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano
a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, con todos los obispos reunidos en sínodo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa y el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz te les dejo, mi paz te les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amen.
Oremos. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que, a ejemplo de Santa Teresa, pueda alegrarse cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. Llevaremos en procesión al Santísimo Sacramento a su capilla, para que todos nosotros lo podamos adorar durante el día. Mientras va en procesión delante de ustedes, los que puedan se hincan para adorar a Jesús sacramentado. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, quae in mundi prestium, fructus ventris generosi, prescet pudi gensi. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis emine, sui moras incollatus, miro clausit ordi. In supreme nocte sciene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe tuo dene, sedat suis mani. Verbum caro panem bellum, verbo carmen efficit, quidque sanguis Christi melur, esit funsus deficit, affirmandum con sincerum, sola fide sum. Prodigio del amor divino, milagro sin igual.
esperanza que al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, feliz.